¿Saben ustedes quién soy? Con mi nombre hago temblar a los opresores, dictadores. Mi nombre es sinónimo de orgullo, honor y sobre todo amor a mi patria querida. Tanto así que fui proclamada heroína de toda América Latina. Yo nací en un pueblo pequeño, Tamburco. Soy Micaela Bastidas y nací el 23 de junio de 1744 en el hermoso pueblo de Tamburco, Abancay, Apurímac, en el maravilloso país Perú. Mis padres fueron Manuel Bastidas y Josefa Puyacagua. Por mis raíces africanas fui conocida como Zamba. Cuando era niña, recuerdo que estudié educación elemental, eso de artes y letras. Yo luché contra la opresión del mandato español hacia los indígenas, sus abusos. Yo me casé muy feliz y muy enamorada de un hombre alto, fuerte, con una cabellera larga, con pensamientos ideológicos, muy inteligente. Todos le conocían como Túpac Amaru II, porque era descendiente de Túpac Amaru I, el último inca. Pero su verdadero nombre es José Gabriel Condorcanqui. Me casé muy feliz y muy enamorada. No me importó mi edad. Me casé cuando solamente tenía 15 años, un mes antes de cumplir 16 años. En ese matrimonio tuvimos 3 bendiciones, 3 hijos. Hipólito nació en 1761, Mariano en 1762 y Fernando en 1768. Mis tesoros, mis amores. Posteriormente nos mudamos a Pinta, Cusco. Cansados de la opresión del mandato español, de los abusos de los españoles a los indígenas, hasta el punto de esclavizarlos. José Gabriel Condorcanqui se cambió a Túpac Amaru II e iniciamos la rebelión en Tinta, Cusco. Posteriormente nosotros fuimos liberando a los esclavos que eran un foco para que los españoles abusen de ellos. Yo me recuerdo que era directora logística de planear la guerra y esas artillerías. Yo también era la primera consejera de Túpac Amaru II. Distribuía agua y comida al ejército. También convencía a los curacas a aliarse a mi esposo, Túpac Amaru II. A comienzos de 1781, yo le aconsejaba atacar inmediatamente al Cusco. Hasta le escribí una carta donde decía: Chepe mío, estás perdiendo el tiempo, ataca inmediatamente al Cusco. Me estás llenando de pesadumbres, porque no es así. Hazme caso, estás dándole tiempo para que se prevengan, como ya lo hicieron poniendo cañones en el Cerro Pichío. Pero él no me escuchó. Fuimos delatados por un traidor. No entendió el amor que sentíamos a nuestra patria, de que sea liberada. No entendía por qué nos rebelábamos, pero no lo entendió. Uno de mis hijos se salvó. Hubiese querido que los 3 sean, pero no fue así. Nos llevaron al Cusco. Fuimos sometidos a interrogatorios y tormentos para ubicar al resto de la tropa. Pero el amor que sentíamos a nuestra sociedad, a nuestro Perú, nos dijo que no. Hay una fecha que me aturde, que no puedo dormir. Ya no me quedan lágrimas. Ya no me quedan lágrimas para poder llorar.
Esa fecha es el 18 de mayo del mismo año de 1781. Fuimos llevados a la plaza frente a todo el Cusco y ahí fuimos ejecutados. Estos dos ojos, vieron la muerte de su hijo, Hipólito. Le cortaron la lengua. Vi en su boca salir sangre. Mi hijo. Después, en su garganta, le ahorcaron. Dieciocho años antes, yo le arropaba, le cuidaba, pero ahora está muerto. Está muerto. Estos dos ojos, fui obligada a ver a mi hijo. No podía hacer nada. No podía. Estaba atada. Luché con todos mis verdugos, pero no podía. Después seguí yo. Lo que más me duele es que mi hijo, mi otro hijo, haya visto la muerte y escuchaba cómo gritaba. Y tu Pajamaru también vio. No les importó que yo fuera mujer. Y me puse a pensar, tal vez esos españoles no tenían madres, hermanas o hijas. No me respetaron. Me cortaron la lengua. ¡Qué dolor! Quisieron ahorcarme, pero no pudieron. Después me mataron a patadas. Ya no me recuerdo ese momento tan doloroso. No supe la muerte de mi hijo. Pero lo que sí sé, que años después hubo un hermoso poema. Y el autor de ese poema se llamaba Alejandro Romualdo. Y esa poesía se llamaba Canto Coral a tu Pajamaru y decía: podrán quererlo matarlo y no podrán matarlo. Querrán coronar su cabeza de sangre y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra ha de volver y no podrán matarlo. Ahora yo vuelvo aquí, gritando libertad, libertad sobre mi tierra. Tanto luché para que esta tierra sea tan libre, mi querida tierra. Ahora solo me da ganas de... ¡Viva el Perú! ¡Viva la independencia! ¡Viva el 200 años de nuestro país, Perú! Pero antes, quisiera agradecer a mi academia, Empretej, donde se hacen los líderes, por haberme apoyado, inculcado, porque gracias a ellos pude llegar a donde estoy ahora. Les agradezco. Gracias.